Iniciamos nueva semana con noticias de Warframe, así que si no saben lo que está pasando y lo que pasará en los próximos días con el juego de los ninjas espaciales, cuyo equipo actualmente se encuentra en Japón, desde ya los invito a acompañarme durante estos minutos. Oficialmente, el equipo de desarrollo ha anunciado que por ahora se han pausado los hotfix o correcciones rápidas que suelen hacer periódicamente. Esto naturalmente porque están enfocándose 100% en la próxima actualización, Kumei y los 5 destinos. Eso sí, desde ya han adelantado un par de cosas. La primera tiene que ver con que la gente de iOS sí continuará recibiendo correcciones rápidas para mejorar el rendimiento en la plataforma móvil. Y segundo, en la próxima actualización también se solucionarán varios errores en el juego que han estado afectando la jugabilidad. Por ejemplo, algunos jugadores que usan armas Kitgun con un tipo de disparo semiautomático no podían colocar mods de cañoneo, lo que limitaba las opciones de personalización. También se corrige un problema con las habilidades de algunos personajes como Atlas y Dagat, cuyas habilidades Petrificar y Guadañas Arbitrales respectivamente ralentizaban la transformación de los tracks, lo que no estaba previsto en el diseño del juego. Además, se han encontrado y resuelto otros errores menores que afectaban la experiencia de juego. Por ejemplo, las fisuras del Omni no permitían avanzar el reto llamado Anticuario de la Onda Nocturna, y la retícula, que, o sea, pues nos referimos al punto de mira en la pantalla, se desalineaba después de usar el Railjack. También se arreglan problemas con la animación de ataques cuerpo a cuerpo en ciertas situaciones, como al cambiar entre mundos abiertos y estaciones centrales del juego. Asimismo, otros personajes como Boruna y Garuda también tenían fallos con sus habilidades cuerpo a cuerpo que ahora se corregirán, mejorando su desempeño en combate. Para quienes se han estado preguntando por Warframe International, que es el directo semanal de Warframe para la comunidad de habla hispana, oficialmente se ha anunciado que tras las vacaciones luego de la Tenocon estarán de regreso este próximo miércoles 25 de septiembre en horario habitual de 3 p.m. hora ET. Esto significa pasado mañana con respecto al momento en que están viendo en vivo este video. Así que tomen en cuenta esto porque también será un directo más del cual podremos conseguir drops a partir de esta semana. Como siempre, los directos de Warframe en español, conocidos como Emisión Teno, se pueden sintonizar a través de Twitch, el canal oficial de Warframe en español, y están a cargo de Felipe Zorro y Fernanda. Para quienes aún no hayan farmeado a Nesha Prime, Octavia Prime y su armamento, pónganse las pilas, ya que al momento que estoy subiendo este video, básicamente le quedan menos de 3 días en el resurgimiento. Así que aprovechen la oportunidad de conseguirlos por allá común, e incluso hasta les recomendaría con quedarse con algunas reliquias para farmear y vender a futuro. Por si acaso aún no se enteran, a partir del día jueves tendremos disponibles a las Warframe Nova Prime y Trinity Prime, además de todo lo que acompaña a dichas Warframe. Entre esto destacaría la Soma Prime y las Camas Dobles Prime, así que atentos por si no tienen algo de todo lo que llega, a partir del jueves podrán farmearlo sin problema. Por último, y por supuesto que no menos importante, recordarles que este viernes 27 de septiembre, en horario especial de 8 de la noche, hora México, se transmitirá el DevStream 181. La razón por la cual será esta hora es que durante esta semana se celebra en Japón el Tokyo Game Show. Durante este evento, los desarrolladores hablarán en detalle sobre la próxima actualización de Warframe y se revelará la fecha oficial de lanzamiento de dicha actualización. Además, se proporcionará información clave sobre el nuevo personaje Kumei, incluyendo sus habilidades y cómo se desempeñará en el juego. El equipo de desarrollo también estará hablando del rework a Caliban, así como la segunda parte de los cambios en el sistema de compañeros, lo que promete mejorar la experiencia de los jugadores con sus mascotas y aliados en el juego. Eso sí, si no pueden ver el evento en vivo,
Chiva. Como ya saben, siempre les estaré trayendo el resumen completo con todos los detalles que sean dados a conocer durante este próximo DevStream. Cabe decir además que a pesar de que los desarrolladores están enfocados en la próxima actualización, la comunicación y los eventos del juego como Prime Time y DevChores continuarán como de costumbre. Asimismo, no se olviden que cada fin de semana hay alertas especiales en el juego, las cuales permiten a los jugadores obtener mod corruptos.